Quiero expresar mi agradecimiento a Mi Tierra Televisión por esta ocasión de poder dar a conocer un poco mejor la historia del Valle de los Caídos y también la presencia benedictina en el mismo lugar desde su inauguración en 1958. El Valle de los Caídos es un gran monumento religioso, un santuario situado en Sierra de Guadarrama, dentro de la provincia de Madrid, en el término municipal de San Lorenzo del Escorial, localidad de la que dista a 12 kilómetros de distancia. Está enclavado en un bello paraje, en el Valle de Cuelgamuros, que fue rebautizado después como Valle de los Caídos, y desde varias posiciones de él se puede divisar la ciudad de Madrid, que está situada a 58 kilómetros de distancia. El origen tuvo lugar a raíz del conflicto que la historiografía comúnmente conoce como Guerra Civil Española, la guerra de 1936 al 39. La idea partió del propio jefe del Estado, Francisco Franco, que por dos decretos de 1 de abril de 1939 y 1 de abril de 1940 se decidía construir un gran monumento para la memoria de los caídos, y con el tiempo cada vez se fue afianzando más la idea de ser un signo de la reconciliación nacional entre los dos bandos que antes habían estado enfrentados. Trabajaron en las obras principalmente dos arquitectos sucesivamente: Pedro Muguruza, vasco, de 1940 hasta 1950, año en que le sucedió Diego Méndez por razones de enfermedad del primero, y fue el que culminó las obras. Está enclavado propiamente dentro de este valle de Cuelgamuros, en el Cerro de la Nava, que es el lugar donde finalmente se decidió erigir. En un primer momento se había pensado en otro cerro, que es el que se denomina Altar Mayor, y es donde se construyó una ermita de un vía crucis que recorre el Valle de los Caídos. La financiación desde el primer momento, desde el primer decreto, propiamente el fundacional de 1 de abril del 40 más que el de 39, se estableció que, considerando que España acababa de salir de una terrible guerra, el Estado no estaba en situación de afrontar una carga económica como la que se preveía para este monumento. Entonces se estableció el criterio de buscar fondos que no supusieran un gasto para el Estado ni salieran del bolsillo de los españoles. En este sentido, se determinó aplicar los fondos sobrantes de lo que era la suscripción nacional, es decir, aquellos fondos, aquellos bienes recaudados de donaciones particulares que habían realizado diversas personas para la financiación del bando nacional. Al término de la guerra quedaba un sobrante, quedaba un remanente, y esto se aplicó para el Valle de los Caídos. Llegó un momento en el que se comprobó que esta cantidad no iba a ser suficiente, y por lo tanto, manteniendo ese mismo criterio de que no fuera el Estado el que pusiera el dinero, ni el dinero de los españoles, lo que se realizó fue, para cubrir los gastos que quedaban, que eran mucho mayores de los previstos, realizar unos sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, celebrados el 5 de mayo, para acabar de financiar el monumento. En los años previos se habían estado celebrando también estos sorteos extraordinarios con el fin de reconstruir la ciudad universitaria de Madrid, que había quedado arrasada, puesto que era zona de pleno frente de batalla. Un tercer componente en la financiación, menor pero también con cierta importancia, provino de donaciones particulares, donativos particulares de personas que quisieron financiar el monumento. Por lo tanto, este criterio creo que es importante tenerlo en cuenta de cara a ciertas leyendas que han surgido en ocasiones con respecto a la financiación del Valle de los Caídos. Otro aspecto interesante en la construcción, y que también se ha estado tratando mucho, sobre el que existe una leyenda que, sobre un fondo de verdad, la ha envuelto, lo que es el fondo de verdad, lo ha envuelto de un gran cúmulo de falsedades, es el tema de la presencia de presos republicanos trabajando en la construcción del monumento del Valle de los Caídos. Dado que es una leyenda, como digo, llena de falsedades, sobre la que se ha dicho mucho, creo que conviene hacer una digresión un poco más extensa sobre este asunto.
Durante la guerra surgió en el bando nacional la obra de redención de penas por el trabajo a raíz de un decreto de 1937 y una orden ministerial de 1938. Hay que decir que ya en el bando republicano también, cuestión que se suele desconocer, para la defensa frente al avance de las tropas nacionales se empleó la mano también, la mano de obra de prisioneros, prisioneros hechos por el bando republicano para los denominados batallones o destacamentos de fortificación. Y paralelamente en el bando nacional se vio el problema de un elevado crecimiento del número de presos en las cárceles españolas y se afrontó cómo resolver esta cuestión. Y para ello se creó, como digo, la obra de redención de penas por el trabajo. Que ahora mencionaremos algunas de las cuestiones relativas al número de presos. Entre estos trabajos que se podían realizar en las cárceles, también había la posibilidad de realizarlo como en otros países en el momento. En el panorama internacional y en el sistema, en los sistemas penitenciarios internacional, del ámbito internacional, en el derecho penitenciario internacional, la cuestión del trabajo de los presos era lo más moderno y casi lo más difundido. En España se aplicó también el sistema de destacamentos y colonias de trabajo. En 1942, en todo el panorama de la geografía española, había 87, en 1943 había subido a 141 y en 1945 había descendido ya a 52. En el bando nacional se encontraron con el problema, igual que en el bando republicano, de un ascenso, como digo, del número de presos. En el 1 de enero de 1940, en las cárceles españolas, había más de 270.000 presos. Por la aplicación de la redención de penas en 6 años, el 1 de abril de 1946, la cifra había descendido a algo más de 32.000. de los cuales la mayoría eran ya presos comunes y no presos que pueda calificarse como presos de guerra o presos políticos. A la muerte de Franco en 1975, la cifra de los presos en las cárceles españolas era de 16.000. Con las amnistías posteriores, la cifra quedó reducida a la mitad, aproximadamente unos 8.000. En 1992 había subido ya a 42.000 y hoy día ronda en torno a los 60.000 la población penitenciaria española. Por lo tanto, al bando nacional se planteó el problema de una elevada población penitenciaria y el modo de resolver esta situación fue aplicando la redención de penas por el trabajo. Se ha especulado mucho en relación con todo esto también qué número de presos existió trabajando en el Valle de los Caídos. Se ha lanzado la cifra, totalmente desorbitada y sin ningún fundamento documental, de 20.000 presos. Algún historiador más aficionado propiamente ha especulado una cifra más a la baja de 6.000, 7.000. Pero con los datos en la mano, con los documentos en la mano, sabemos que a lo sumo no pudieron oscilar más que entre 700 y 2.500 y que en realidad no sobrepasarían los 1.000. Cabría pensar, digo, entre 700 y 2.500, puesto que estuvieron trabajando en 3 destacamentos de trabajo correspondientes a 3 empresas que trabajaban en la construcción del monumento, Molán, San Román y Banús. Banús fue la primera que comenzó llevando presos. Dado que en momentos en que estaban trabajando al mismo tiempo, los momentos en los que mayor cifra se alcanzó fue de unos 500 a la vez, en las ocasiones más habituales no pasaban de 200 o 300 presos. Teniendo en cuenta la redención de penas que iban pasando varios, se puede hacer ese cálculo que digo de 700 a 2.500. Ahora bien, por un dato que incluso recogió la revista Redención, que fue el primer periódico semanario elaborado y publicado por presos, En todo el mundo, el semanario Redención, en 1947 daba la información de que en el Valle de los Caídos en ese momento existían 295 presos trabajando y hasta el momento habían pasado 800. A partir de este cálculo y de otros datos, cabe suponer que la cifra no pasó de 1.000. Y además hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas que estaban trabajando en el Valle de los Caídos era personal libre. El personal libre estaba sobre todo destinado a las labores de construcción de la basílica, labores de excavación,
puesto que requerían un personal más cualificado. Los presos de Banús estuvieron trabajando en la carretera, de San Román participaban en las labores de construcción del monumento y los de Molán trabajaron en lo que fue el primitivo monasterio o hospedería externa actual. La condición era totalmente, siempre hubo más trabajadores libres que presos. Se puede calcular que unos 1.500, 2.000 trabajadores libres frente a un máximo en cierto momento de 500 presos. La voluntariedad es un tema que se ha tratado, se ha hablado mucho de presos forzados, de trabajos forzados. Esto es realmente falso. En la legislación franquista no aparece en ningún momento la denominación trabajos forzados, que por entonces sí existía en Francia y en otras naciones. Todos los presos que fueron a trabajar al Valle de los Caídos lo hicieron voluntariamente. Se ofrecía en las cárceles, sobre todo fue en la cárcel de Ocaña donde se ofreció esta posibilidad y de donde procedieron la mayoría, se ofrecía la posibilidad de ir a trabajar a destacamentos de trabajo, concretamente al Valle de Cuelgamuros, y las condiciones en que podían realizarlos. Tanto es así que hubo que hacer una selección, dado que veían un modo de ganar un salario y salir de la cárcel con mayor prontitud. La legislación de redención de penas consistía en la reducción del tiempo de condena en relación con días de trabajo. Inicialmente, en los años hasta el año 40, un día de trabajo podía equivaler a 2 o 3 días de pena. Y desde 1943 un día de trabajo equivalía a 6 de pena, es decir, una pena de 30 años, que solía ser la conmutación de una pena capital, podía quedar reducida finalmente a solo 5 años de condena. En el Valle de los Caídos, para 1947, la mayoría de los presos, de los reclusos trabajadores, redimían un día de una proporción de un día de trabajo por 5 de condena. Los presos cobraban un salario que tenía que ser igual al de los trabajadores libres del ramo y en la zona en que estuvieran contratados. Y si era un sitio, como era el caso de Valle de Cuelgamuros, donde había presos libres, el salario tenía que ser totalmente igual. Esto ya desde las disposiciones de 1937 y 38. Desde 1948 la cuestión del salario de los presos mejoró notablemente cuando se restauró el antiguo Fondo de Ahorros del Penado, que se centraba en cada caso personal en una libreta personal de ahorros sita en la caja de ahorros, en la caja postal de ahorros. Esto suponía que el salario que cobraba el preso se repartía en 3 partes. Una parte que era la que él recibía directamente como jornal para sus gastos propios que podía realizar en la cárcel o en los destacamentos de trabajo, como comentaremos. Una parte para el subsidio de su familia y una tercera parte que se iba ingresando en esa libreta personal de ahorro, donde se iban ingresando también otras cantidades procedentes de diversos fondos, de la editorial y el semanario Redención, de barberías de las prisiones, de economatos, etc. Ahí esa cantidad se iba acumulando y al salir de la cárcel el preso recibía todo el fondo acumulado con los intereses añadidos. Desde los inicios y sobre todo desde 1940, la equiparación laboral con los trabajadores libres fue completa. Estaban cubiertos por todos los seguros sociales, de vejez, de enfermedad, de trabajos, de accidentes de trabajo, de invalidez, de paro, etc. También se obligaba a las empresas, además de pagar estas cuotas, se obligaba a las empresas a pagar la cuota sindical y los presos también quedaron, los reclusos trabajadores, los penados, quedaron equiparados en cuanto al descanso dominical y beneficiándose además también tanto del salario cobrado en ese día como de la redención de penas también aplicada para el domingo. La situación laboral, por lo tanto, puede decirse que era equiparada con los trabajadores libres. En el Valle de Cuelgamuros llama la atención también el régimen de libertad de movimientos con que se encontraban. Por una parte, en cuanto a las visitas y las estancias de las familias entre los presos. La legislación permitía que aquellos presos que tuvieran buena conducta pudieran ser llevados a lugares próximos a la residencia de sus familias y tenía también establecidos unos días de visita. En Cuelgamuros
Lo llamativo es que las visitas familiares podían prolongarse durante 15 días, un mes, e incluso hubo familias que en unas casas preparadas específicamente para ellos se alojaron de forma prácticamente permanente. También podían con solo pedir permiso ir a recibir a las familias a la puerta central del recinto, junto a la carretera de Guadarrama al Escorial. La libertad de movimientos, como digo, es otro aspecto que llama la atención. Respondía a lo que la legislación general denominaba régimen de puerta abierta y mínima vigilancia, y a la extensión cada vez más progresiva de la libertad condicional. Pero además podía depender también de la voluntad y del parecer de los jefes de destacamento, de las personas encargadas de los destacamentos de trabajo. En el Valle de los Caídos, o Valle de Cuelgamuros entonces, lo que les llamaba la atención a los presos era que con solo pedir permiso oral podían desplazarse no ya de un destacamento a otro, sino incluso ir a la puerta de entrada y a las poblaciones del entorno. Esto muchos vecinos, igual que muchos presos, lo recuerdan como bajaban incluso a las fiestas de Guadarrama, de San Lorenzo del Escorial de Abajo, y allí pues en ocasiones conocieron a chicas con las que más tarde se terminaron casando. La famosa fuga de Nicolás Sánchez Albornoz en 1948 no tuvo mayor misterio que este régimen de libertad de movimientos, a pesar de que luego la leyenda haya erigido otros aspectos que no son eso más que legendarios. Otro aspecto que conviene destacar también, que llama la atención, es el de la alimentación de los presos, cuyo racionamiento fue elevándose cada vez más, tanto en la cantidad de pesetas asignadas diariamente por recluso y día, como en el índice de calorías, 2.000 calorías como mínimo por recluso, 3.000 por recluso que estuviera trabajando, y en el Valle de Cuelgamuros, por las partidas de racionamiento, sabemos subía de 3.300 calorías e incluso habitualmente pasaba las 4.500. Se habían elaborado a nivel general unos planes de renutrición también, pero además en Cuelgamuros se conoce por testimonios de vecinos, de pequerinos y de los antiguos presos, que allí la comida de carne, que era, se estaba extendiendo de forma general entre otros presos, pero en Cuelgamuros era un hecho real. La carne de vaca, la carne de vacuno de pequerinos, que en el propio pueblo en la posguerra no se probaba, se llevaba en cambio a Cuelgamuros para la alimentación de los presos. Los cocineros solían ser antiguos personas que a veces habían estado encargadas de cocinas, eran presos. En Cuelgamuros llama la atención el caso de Justo, conocido como el Matacuras, por las condenas que le habían llevado a esta situación de prisión que en estos momentos redimía condena. También existía un economato donde los presos, en este caso lo llevaba también Justo Matacuras, en el poblado de San Román, donde los presos podían adquirir otros alimentos, vestimenta y aquellos productos que querían. Respecto a la vestimenta, inicialmente iban uniformados, pero con el tiempo cada vez más vistieron totalmente libremente, como los trabajadores libres. Había, según la legislación general, un médico, un practicante, un enfermero, un maestro. En el caso de Cuelgamuros nos encontramos con un caso llamativo como el del doctor Ángel Lausín, médico apreciado por todos, que después de redimir condena siguió trabajando libremente en el valle, igual que otros empleados. El practicante era Luis Orejas, el maestro que daba clases a niños, tanto de presos como de trabajadores libres, como de funcionarios de prisiones, era Gonzalo de Córdoba. Y respecto a los funcionarios de prisiones, también un aspecto que llama la atención en la libertad de movimientos es que quienes estaban al frente de los destacamentos de trabajo para la vigilancia no era la Guardia Civil, que sí se ocupaba del recinto general, sino normalmente para cada destacamento solamente dos o tres funcionarios de prisiones. Por las noches los prisioneros podían salir por fuera de los barracones tranquilamente y tratar con los libres. El índice de muertes es otro hecho tópico, se ha hablado de miles, hace no tanto un diario madrileño hablaba todavía de 400 muertos. En realidad, según testimonio del doctor Ángel Lausín, la voz más autorizada, no pasó de 14, la mayoría de ellos libres. Eran víctimas de accidentes de trabajo, con muchas ocasiones de imprudencias temerarias por parte de ellos,
se les llevaba al cementerio del Escorial, donde se realizaba la autopsia. Muchos permanecieron después de la pena trabajando en el Valle de los Caídos, ya libremente, ya indultados, y otros fueron a viviendas sociales que se construyeron para ellos, igual que para los trabajadores libres, en Fuencarral, Pan Bendito y San Blas, tres barrios de Madrid. En conclusión, puede decirse que, comparando con lo que es el panorama internacional del momento, donde, como digo, la extensión de sistemas de trabajo penitenciario sin las condiciones de redención de penas que nos encontramos en el caso español, sin un salario, puesto que en otros países estos elementos muchas veces no se da, teniendo en cuenta estas condiciones que hemos señalado y otras muchas que cabría señalar si tuviéramos más tiempo, no se puede decir que el Valle de los Caídos, el Valle de Cuelgamuros, en aquel tiempo fuera un campo de concentración o de explotación del trabajo de los presos republicanos. No se puede, desde luego, establecer un paralelo como si fuera un campo de concentración o de exterminio nazi, un gulag o un lager soviético, o tampoco con el sistema que se extendió por España en los años de la guerra de las checas que socialistas, comunistas y anarquistas, bajo el modelo soviético, aplicaron en sus zonas. Es más, puede decirse que la aplicación de este sistema penitenciario en muchos aspectos se adelantó a las disposiciones dadas por la Organización de las Naciones Unidas en 1955 para el trabajo penitenciario. Sobre una mentira, en definitiva, se ha elaborado un mito propagandístico que se quiere elevar a categoría historiográfica e incluso que sea asumida como verdad histórica. Por esto es el deber de los historiadores, y existe una tesis doctoral en curso en este momento que debe aclarar todas estas cuestiones relativas a la redención de penas y, en concreto, a todo lo que sucedió en el Valle de Cuelgamuros. La finalidad del monumento, pasando a otro aspecto, es fundamentalmente religiosa y de reconciliación entre los bandos. El Valle de los Caídos, como he dicho al principio, es un monumento religioso, esencialmente religioso. Gira en torno a la idea de la reconciliación nacional entre los dos bandos, recogiendo una idea teológica. Cristo es quien ha redimido al hombre y le ha reconciliado con Dios Padre. Ha alcanzado la reconciliación entre el hombre pecador y Dios. Esto se renueva en el santo sacrificio de la misa, y de ahí que la cruz, que es el símbolo de la reconciliación y de la paz por antonomasia, un altar en el que se renueva el sacrificio de la misa y un monasterio en el que se ora por la paz en España son los tres auténticos símbolos del Valle de los Caídos: cruz, altar y monasterio. La simbología política, que realmente es mínima en el Valle de los Caídos y puede decirse que queda integrada, por una parte, en lo que es el ambiente histórico del momento y, por otra, también en lo que es el conjunto histórico-artístico, es un elemento minoritario con respecto a lo que es la simbología religiosa. Simbología religiosa que queda plasmada también en un hermanamiento en las sepulturas. Se quiere que sea un monumento a la reconciliación entre los dos bandos. Y como signo de esto, en el Valle de los Caídos hay enterrados más de 33.700, según el número de registros, caídos de uno y de otro bando, procedentes de todas las regiones de España, fundamentalmente de zonas de frente de batalla. Muchos de ellos son conocidos perfectamente, otros, en cambio, proceden de fosas comunes, normalmente de zonas de batalla donde se procedía a la sepultura con gran rapidez. La idea del Valle de los Caídos, por lo tanto, fue que no se volviera a producir más la guerra. De ahí que aparece así expresado en los documentos fundacionales de 1956, 57, 58, de cara a la oración y las intercesiones que deben realizar los miembros de la comunidad religiosa que se instale allí por los caídos de uno y otro bando, por todos los muertos en todos los cementerios de España, no solo en el Valle de los Caídos, por la paz en España y también por el futuro, por la paz y la prosperidad de España en los años siguientes. Se erige también para memoria de los caídos, con esta señal de hermanamiento, y también como plasmación de este no querer más una guerra como la que se había sufrido, una señal fue la erección del Centro de Estudios Sociales, en el que se debía
estudiar y difundir la doctrina social de la Iglesia y que estuvo funcionando hasta 1982 con grandes resultados. Se era consciente de que buena parte de las causas de la guerra habían estado en desajustes económicos, injusticias sociales, diferencias hirientes, etc., y que solo la doctrina social de la Iglesia sería la garante del futuro de una paz y de una justicia social en España. Los benedictinos en el Valle de los Caídos llegaron en 1958. Primero se pensó más en una orden volcada hacia el apostolado social, pero dado el realce que se quiso dar a la liturgia, finalmente llegó una orden menos volcada hacia el exterior, como son los benedictinos, más centrada en otros aspectos como la liturgia. Pío XII en 1958 erigió el monasterio en abadía y el Beato Juan XXIII en 1960 erigió el templo en basílica menor. Las partes y los lugares del complejo, fundamentalmente hay dos que llaman la atención: la gran basílica subterránea de más de 262 metros de longitud, en la que trabajaron artistas de la talla de Juan de Ábalos, otros escultores como Lapallese, Ferreira, Mateu, Beovide, también otros artistas de la talla de quien realizó el gran mosaico, Santiago Padrós. El otro elemento arquitectónico llamativo, obra de Diego Méndez desde 1950, es la Gran Cruz Monumental. Hay que decir que en la cruz no trabajaron presos, puesto que los presos solamente estuvieron de 1942 hasta el 50 y Diego Méndez pidió el indulto para los 46 que quedaban en su momento. Y por detrás del Cerro de la Nava está el conjunto formado por la abadía, la escolanía y la hospedería externa. Habría que añadir otros elementos como el poblado de patrimonio nacional, una pequeña presa, un viacrucis, etc. En la actualidad, la basílica cumple a la perfección su función religiosa. La comunidad benedictina, con el apoyo de la escolanía de niños cantores, de alrededor de 50 niños cantores que acogió desde el primer momento, celebra con la mayor solemnidad y seriedad la Santa Misa. Se desarrolla una labor pastoral importante, acuden peregrinaciones incluso provenientes de otros países. Todos los meses viene una peregrinación por motivos exclusivamente religiosos de unos 50 franceses y de 300 a 500 portugueses. La Semana Santa es el periodo tal vez más álgido espiritualmente en el Valle de los Caídos. El Jueves Santo es el día que mayor entrada se produce para los oficios de Jueves Santo. Se cede también para el culto de los fieles el 14 de septiembre, el día de la exaltación de la Santa Cruz, el Lignum Crucis que regaló Juan XXIII. Y Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger todavía, visitó el Valle de los Caídos y quedó profundamente impresionado después de una visita en la que compartió 3 horas de su tiempo con los monjes benedictinos. También otro papa vinculado al Valle de los Caídos es Juan Pablo II, puesto que de los más de casi 34.000 caídos, 7 son beatos mártires beatificados por él. La comunidad benedictina ronda los 25 monjes, su vida gira en torno a la oración, el estudio, el trabajo. Fruto de ello son diversas realizaciones, entre ellas pues de tipo intelectual, la publicación de diversos libros en editorial propia o en otras, y en definitiva reflejan 14 siglos de tradición y de historia de la Orden de San Benito. La Escolanía, como digo, se fundó en 1958, cumple una función fundamentalmente litúrgica, pero también se educa a los niños con una educación integral, ha alcanzado fama nacional e incluso internacional con conciertos en España y en diversos países y diversas grabaciones en discos, casetes y CDs. Como fruto también de la escolanía es el grupo denominado Escola Antiqua, que son antiguos escolanes que siguen fomentando el canto gregoriano. La escolanía canta tanto gregoriano como canto polifónico. El Centro de Estudios Sociales, en el ámbito de la investigación, funcionó, como he dicho, de 1958 al 82, con resultados muy importantes en publicaciones propias, en conferencias, en semanas de estudios sociales, etc. Esta labor intelectual hoy, en parte, la prosigue de algún modo otra asociación, que es la Asociación Internacional del Canto Gregoriano, cuya sección hispana tiene su sede en el Valle de los Caídos y edita una revista de nivel científico que es Estudios Gregorianos. La hospedería externa acoge en su seno diversos grupos de estudios y fundamentalmente grupos religiosos que pasan diversas estancias en el valle. Además, existe también una hospedería interna donde los varones que lo deseen pueden hacer vida de comunidad con los monjes. En conclusión, el Valle de los Caídos puede decirse que es un gran monumento que refleja
un momento crucial de la historia de España, como es la Guerra de 1936, que recoge todo lo que es un momento esencial en su historia, pero incluso más allá de una dimensión temporal, la presencia de la comunidad benedictina, que recoge esos 14 siglos de tradición y de historia de la propia orden benedictina, a través de la vida diaria de sus monjes, con su dedicación al ora et labora, al reza y trabaja, con la vivencia de su lema Pax, paz, le da una dimensión supratemporal. Y desde esa vida interior de paz del alma, los monjes pueden ser portavoces de también esa paz externa que los hombres de hoy necesitan tanto. Thank you.